Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, su enviado, el que ha resucitado, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que yo digo, las digo como el Padre me lo ordenó. ¿Cómo fue la misión de Jesús? Como enviado del Padre, vino a traer luz a un mundo que estaba en tiniebla. Vino a anunciar sus palabras. De verdad, Él es la palabra. Nadie como Jesús ha pronunciado las palabras de Dios. Y por sobre todo, vino a salvar al mundo. Yo, tú, cada uno de nosotros, como lo intentó vivir ciertamente San Alberto Hurtado, estamos también llamados, como Cristo, el primero de todos, a vivir de verdad como enviados del Padre. Venimos de Él y un día a Él volveremos. Vivamos como sus enviados y enviadas. Así desarrollemos nuestra vocación y vida diaria. Vivamos también, por cierto, como hombres y mujeres que son portadores de luz a un mundo que a veces está en tiniebla, y por sobre todo que seamos hombres y mujeres que anunciemos a todos los demás las palabras que Dios quiere decir por esto sus profetas desde el bautismo lo somos cada uno de nosotros. Nos ponemos manos a la obra como San Alberto Hurtado para ser instrumento finalmente de la salvación de Dios. Son los rasgos de Cristo, son los de cada uno de quienes queremos ser sus discípulos y misioneros. Unámonos ahora en comunión espiritual, diciendo juntos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Enviados, enviadas por Él, recibimos la bendición del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.